En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos, mis hermanos y hermanas, a hacer el segundo día de invocación al Espíritu Santo. ¿Por qué hablar del Espíritu? ¿Por qué buscar al Espíritu? ¿Por qué encomendarse al Espíritu? ¿Por qué creer en el Espíritu Santo? Jesús, en los últimos días de su vida en la tierra, antes de la ascensión, Él decía, es bueno y es mejor que yo vaya, porque si no me voy, no recibirán al Espíritu. Y también decía, yo voy a enviarles a otro paráclito. También Jesús decía, y vendrá el Espíritu de la verdad y les mostrará y les enseñará todo. El Espíritu, sin lugar a dudas, es la fuerza, la presencia, el amor de Dios en medio de nosotros. Se dice, el Padre creó, el Hijo redimió y el Espíritu Santo santificará. El Espíritu Santo es el encargado de este proceso, este trabajo de Dios en la historia. El Padre creó y caminó, se podría decir, con el pueblo de Israel hasta enviar el Mesías prometido, Jesús. Y Jesús enseñó, mostró el rostro del Dios invisible. Y de ahí Él termina su vida en la tierra, por decirlo así, y asciende al cielo. Y envía al Espíritu Santo para que ahora sea el encargado de todo este tiempo en la historia que estamos viviendo. Es necesario invocar al Espíritu Santo. Es necesario renovar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la fuerza que trabaja en la iglesia. El Espíritu Santo, que es el que se derrama en los sacramentos, se manifiesta en los sacramentos. En todos los sacramentos. Empezando en el bautismo, donde se recibe el Espíritu Santo, aquel que es bautizado. De ahí en la confirmación, en la penitencia o reconciliación o confesión, el sacerdote impone sus manos para perdonar y es el Espíritu el que perdona. En el orden sacerdotal se imponen las manos sobre el ordenado y es el Espíritu que también en la presencia del Santo Crisma unge y llena del Espíritu Santo al ordenado. El Espíritu Santo que en el santo matrimonio también el sacerdote después del intercambio de los votos bendice y es el Espíritu Santo que confirma ese matrimonio. El Espíritu Santo que en la unción de los enfermos también el sacerdote impone las manos sobre el enfermo y es el Espíritu Santo el que bendice al enfermo. El Espíritu Santo que trabaja en la iglesia de diferentes maneras y sigue trabajando. Vamos a disponernos a hacer este segundo día del Espíritu Santo, este segundo día de la novena, para que el Espíritu Santo, en la efusión de su poder y su amor, caiga sobre cada uno de nosotros, nos renueve, nos transforme, nos llene de su gracia. Y para comenzar, hacemos un acto de contrición al Espíritu Santo. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de las almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cosas, oh bondad infinita, que jamás
te hubiera ofendido. Perdóname, Señor, Dios de gracia y de misericordia. Perdóname mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena. Después de que tantas veces tu misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguera con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente, con tu auxilio, de no ser ya rebelde a ti, de seguir en adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbra, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortalece mi voluntad, purifica mi corazón, arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme las gracias que te pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria tuya y para que yo te vea, te ame, te alabe sin fin en tu gloria. Amén. Hacemos este himno de invocación al Espíritu Santo. Pido que cierren sus ojos para que, y mientras yo estoy leyendo esto, ustedes vayan diciendo en su interior, o si quieren hacerlo en voz alta, también poder decir: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en lo que yo hago la invocación al Espíritu Santo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de los pobres, ven de dones franco, ven de corazones lucido reparo. Ven, Consolador, dulce soberano, huésped de las almas, suave regalo. En los contratiempos descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho llena de amor casto. En el hombre y la mujer nada se halla sin tu amparo, y nada haber puede sin ti puro y santo. Con tus aguas puras lava lo manchado, riega lo que está seco, pon lo enfermo sano. Al corazón duro doblegue tu mano y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve, oh buen camino, al extraviado, al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles que en ti confiamos tus sagrados dones, sacro setenario. Aumento en virtudes, haz que merezcamos del eterno gozo el feliz descanso. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de tu majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dígnate concedérmelo benignamente. Y si no, dirige mi petición, dándome las gracias que ha de ser para tu mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. Ahora cada uno pondrá delante de Dios Espíritu Santo la necesidad o la gracia que quiere o que necesita. Vamos a hacer un momento de silencio para que cada quien ofrezca la necesidad
o la gracia que necesita del Espíritu Santo. Antífona, no los dejaré huérfanos, aleluya. Voy y vengo a ustedes, aleluya. Y se alegrará sus corazones, aleluya, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y serán creados y renovados la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la iluminación del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este segundo día vamos a pedirle pues al Espíritu Santo que derrame las gracias en este día que ya estamos avanzando para la gran venida de Pentecostés, que sabemos que pues hasta cierto punto es un recordar, pero es un volver a vivir. Oh Dios, Espíritu Santo, fuente de vida, de divinas aguas, que en la creación del mundo santificaste las inmensas aguas que rodeaban el mundo y las aguas del Jordán, el bautismo de Jesucristo, Señor nuestro. Yo te suplico que sean en mi espíritu, tan árido y seco la sagrada fuente de aguas vivas, que jamás se agote y salte hasta la vida eterna. Y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma. Amén. Hacemos tres Padres Nuestros y tres Aves Marías en honor de la Santísima Trinidad, con la cual vamos a ofrecer pues todas estas necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz día, que el Señor siga manifestando su gracia, que sintamos que esta efusión del Espíritu esté caminando con nosotros, esté iluminando nuestras oscuridades, esté sanando nuestras enfermedades y nos esté dando vida, vida plena, vida nueva en Jesús resucitado. Que Dios les bendiga.